Hola amigos, les quiero conversar algo que es muy importante que ustedes lo sepan, porque sigo viendo tantas cosas en no solamente en las redes sociales, sino en los canales nacionales como Univisión, Telemundo y otros canales. Por supuesto, hablando cosas completamente absurdas y de verdad que no tiene límite esto, no tiene límite. Acabo de recibir un mensaje por WhatsApp de unas imágenes de Univisión, como se refirieron al presidente actual de los Estados Unidos, como cortaron su speech, su explicación de actualizar lo que está pasando en los Estados Unidos. Yo nunca pensé que tenía que hablar de esto porque siempre ha sido como un misterio entre los actores, productores, directores y todos los canales de televisión. Hablan de racismo. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo he realizado 28 telenovelas para esos que se burlan de mí y quieren tratar de incomodarme con estupideces. He tenido que trabajar en las últimas telenovelas, ha sido con acento mexicano. Cosa que yo nunca tuve ningún problema con eso, porque considero que una actriz tiene la capacidad, o una buena actriz tiene la capacidad de hacer lo que le exigen. Y sobre todo cuando son los productores, directores o dueños del canal. Yo siempre me preguntaba que por qué me obligaban a que yo hablara con el acento mexicano. Cuando yo era una venezolana, cuando mi experiencia en Venezuela era que todo el que llegaba hablaba con su acento que tenía sin ningún problema. Muy bien recibido, siempre fueron en mi país natal cuando yo tenía 17, 18, que fue cuando tomé la decisión de arrancar para Estados Unidos y viajaba todavía los primeros años entre Estados Unidos y Venezuela. Resulta que esto lo he hablado inclusive con muchos mexicanos que son mis amigos. Tengo uno de mis mejores amigos, está en México, vive en México, y muchos de los mexicanos también me han dado la razón de por qué nos exigen a nosotros hablar con el acento neutro, que no es neutro, sino es mexicano. Muchos actores no quieren hablar de esto, pero ¿saben qué? Yo me sentía muy ofendida. Era racismo para mí. Era como algo en contra de mi persona, de mi naturaleza, pero dije, bueno, para ellos su explicación era que la mayoría eran mexicanos y que todo lo demás prácticamente no existía. Yo nunca me sentí mal, nunca tuve que hablar de esto delante de nadie, porque no lo veía como algo importante. Pero ahora que veo todo lo que están sacando, inclusive se burlan de los venezolanos por el comunismo que está viviendo mi país, se burlan inclusive de los cubanos también, que tienen 60 años llevando paliza, y siento que todo el mundo con la burlita, ¿no? Colombia burlándose, y no estoy hablando generalizando, no empecemos, que no estoy generalizando, estoy siendo objetiva. Entonces los venezolanos estamos recibiendo paliza y palo ahorita por todas partes, pero nadie quiere hablar la realidad. Entonces, mira, esto es un mensaje directamente para Jorge Ramos. Eres un falta de respeto. Dime qué respeto podría sentir yo, por ejemplo, cuando fuiste allá como un socialista, como un activista pegando gritos, porque no esperaste tu turno cuando fue en el 2016, ¿verdad? Pegando gritos allá porque había que escucharte a ti, porque tú eres más importante que todo el mundo, ¿verdad? Gritándole a Trump en ese momento, porque lo vi con mis ojos, como todo el mundo me lo ha dicho a mí, pero nadie es capaz de decírtelo en tu cara. Y qué pena, porque estás con una venezolana que por lo que veo está ciega, porque lo de Venezuela es tan notorio. 23 años, voy para 24, viendo a la gente morirse de hambre. Por si no lo sabías, Jorge Ramos, hace unos días atrás, dos viejitos se murieron de hambre. Para que vengas tú hoy en un canal por la ventana de Univisión a cortar al presidente de los Estados Unidos, a insultarlo, a decir que está mintiendo con su derecho constitucional que lo tiene para llevar toda esta situación que está pasando en los estados por fraude. ¿Me entiendes? La Constitución de Estados Unidos lo apoya. Eres una vergüenza latina. Para que lo sepas, por si nadie te lo ha dicho, te lo estoy diciendo yo. Carolina Tejera, tú no eres periodista. Tú eres una falta de respeto. Porque el que no es capaz de respetar al presidente de los Estados Unidos actualmente, jamás va a respetar a nadie. Porque es un presidente, para que lo sepas.
eres un falta de respeto. Y yo invito a la gente que dejen de llevarse, porque si es actriz, y me incluyo, qué pena tener que decir esto, pero me incluyo, tomen sus propias decisiones, prendan la luz del discernimiento. Es preferible que saquen sus conclusiones y no saquen por una sola cosa que ven en un canal de televisión. Nos están mintiendo, están tapando la verdad. Mi país fue destruido de la misma manera que están destruyendo a los Estados Unidos. Si destruyen este país, van a caer todos los otros países. Olvídense de la justicia, porque no hay justicia. Lo viví yo en el 2019 en una corte aquí en Miami. Y yo dije, ¿qué está pasando? Me di cuenta de muchas cosas que ya yo venía arrastrando en tener una conclusión, y ya la tengo. Dios nos está dando esta última oportunidad para que defendamos nuestro derecho de ser escuchado. No esta falta de respeto que estoy viendo constantemente, no es fanatismo. Todos los venezolanos saben que no es fanatismo. Todos los cubanos saben perfectamente que esto no se trata de fanatismo. Se trata de libertad. Se trata de que si ustedes no reaccionan en este momento, no se quejen. Porque el nuevo orden mundial es evidente que lo quieren llevar a cabo. Y el final está llegando. Digan lo que les dé la gana, piensen lo que les dé la gana. Esto va a quedar grabado. Porque a la final somos seres humanos. Y el corazón, mientras late, hay vida. Pero cuando para, es la muerte. Por si no se han dado cuenta, aquí nadie es de hierro. Y la injusticia le va a llegar a cualquiera de ustedes que me está escuchando en este momento, si no ponemos un stop. Era todo lo que quería decir por hoy. Muchísimas gracias. Dios es justicia y hará justicia. Seguimos orando.